días, estimados amigos, ya estamos en su programa La Esquina del Movimiento, que transmitimos en vivo y a todo color desde el bello municipio de Solidaridad, aquí en su cabecera municipal, Playa del Carmen. Primero, pedimos la disculpa, ayer por causas de fuerza mayor no pudimos transmitir el programa como todos los días, lo tratamos de hacerlo, de no fallarles, pero ese señor estuvo un poquito, ya la edad ya empieza a pesar y me cayó la gripe y no sé qué fue, pero ya estamos un poquito mejor y ya hoy venimos a trabajar como todos los días. Hoy estamos 26 de mayo de 2023, a fin de mes, fin de semana. Hoy viene con nosotros nuestro buen amigo Pablo Manzanero, que trae un tema interesante para platicar. Pablito, ¿cómo estás? Hola, buen día, Efraín, Alfonso. Y también dale la bienvenida a don Alfonso Rosado Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a estos minutos de programa La Esquina del Movimiento, desde la plataforma Quintana Roo News con doble S, en una alianza informativa con MCD Noticias, Sin Filtro Live, Las de Playa, El Grillo Quintanarroense y Pedro Juárez Digital, para que llegue a más audiencia, más público, y ustedes nos puedan hacer el favor de darle like al programa, de que lo compartan, para que llegue hasta la comunidad desde donde ustedes nos estén favoreciendo con su presencia. Muchas gracias por estos minutos de programa, y como bien comenta mi amigo Efraín, le damos la bienvenida al abogado y contador público Pablo Manzanero. Pablo, buenos días. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal? Pues nuevamente aquí en el programa, pues haciendo una síntesis de la semana en la parte jurídica para poderlo tenerlo como un comentario para usted y para todo el público, ¿no? ¿Qué tema nos traes hoy, Pablito, para que comentemos con la gente que nos está viendo? ¿Sí? Siempre los temas que tú traes son interesantes y sobre todo puntuales en estos momentos que vivimos, en los momentos que estamos ahorita y que son bastante necesarios conocer. Sí, precisamente la semana escuchamos, terminando la semana, escuchamos cómo en materia federal el gobierno emitió un decreto en el cual habla de la expropiación de vías del tren, de la parte de Istmo de Tehuantepec, en el cual pues considera que pues es una, hay una concesión otorgada a un particular. Entonces, ¿cómo se da esa parte de expropiar algo que ya se tiene dado en particular? Recordemos que la Constitución establece de principios y entre esos derechos de las personas, que lo que es el derecho a tener la propiedad privada, y también el gobierno es el rector y a la vez es el mayor propietario de todo el territorio nacional en general. Es así, ¿no? Entonces, de alguna manera el particular pues quiere trabajar, quiere hacer su patrimonio y riqueza, pues, pero hay situaciones, hay actividades estratégicas, entonces ahí el gobierno, el Estado se reserva de ello, ¿no? Y entre esos está eso de los ferrocarriles. Pero pareciera que es cosa de otro nivel, ¿no? Pero a nosotros en particular, si tenemos algún patrimonio o estamos realizando alguna actividad, podemos caer en esos supuestos. Entonces, es importante ese tema, puesto que si estamos en algo que puede ser susceptible para el Estado, podemos caer en esa expropiación. Entonces, puede ser muy, muy riesgosa hacer esto, ¿no? Les voy a poner un ejemplo en el caso de las personas que, por ejemplo, se dedican ahorita a lo muy novedoso que es lo de la energía, ¿no? De los paneles celulares y todo, para recuperar la energía solar. Uh-huh. Entonces, si ese empresario empieza a invertir en lugares donde se rentan grandes dimensiones de terrenos y todo eso, y el gobierno queriendo puede decir, ¿sabes qué? Como estás hablando de energía, pues es de utilidad pública. Entonces, como particular me puede afectar, ¿no? Y es lo que está sucediendo con lo de los ferrocarriles. El particular le invierte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque considera que hay seguridad en su inversión. Pero de la noche a la mañana le digan, pues ¿sabes qué? Pues lo que estás haciendo de utilidad pública, hazte un lado, ¿no? Entonces, eso es lo delicado de ello, porque pues la fuerza del Estado pues está en la Constitución, puede hacer esas expropiaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que es recomendable para el inversionista? Pues que se asesore bien con las personas especialistas
en el área de esto de lo que es la propiedad. Dice el doctor Hernán Pérez que ninguna expropiación es válida si no motiva y fundamenta la causa legal. En caso de situación estratégica se debe indicar el por qué y el cómo. Claro, recordemos que las autoridades tienen que fundamentar y motivar. Pero hay un tema muy, muy interesante ahí que la Suprema Corte lo acaba de tirar. El presidente de la República, todo el tema del Tren Maya, el tema del aeropuerto, el tren transísmico, el otro tren, el tema de Dos Bocas, el aeropuerto de ¿cómo se llama? El AIFA y el de Tulum son temas de seguridad nacional. Entonces, en automático, tú ya el señor puede darse el lujo de expropiarte y hasta ni pagarte porque son temas de seguridad nacional. El tribunal se lo acaba de tirar en algunas partes, pero no en todas. Claro. Entonces, ahí viene el tema de que sí te pueden expropiar y no darte ni un peso, o te pueden expropiar y darte a cantidades que correspondan al valor de la tierra que te están expropiando. Sí, ¿cómo está eso? Precisamente esa expropiación no es la única que hemos visto de lo que estamos en la noticia, sino desde que se empezaron a hacer los proyectos y a hacer los movimientos de eso, por ejemplo, del Tren Maya, ¿no? Pues todas las donde está pasando la vía, donde están los particulares, todos esos terrenos se están expropiando. Entonces, no solamente es un caso, son cientos de casos. Y efectivamente la Constitución habla de que si vas a expropiarme, tienes que indemnizar. Entonces, y tienes que, como dijo tu público, tiene que motivarse, justificarse y sobre todo demostrar que efectivamente es de utilidad pública lo que vas a hacer. Sí. Hay un tema también, fíjate, el autopista, esta nueva autopista que está de acá, de la avenida Colosio, que va hacia Mérida, este pedazo que hicieron, que acortó mucho la... Pues sí benefició mucho a la cercanos a la ciudad de Mérida, o a Yucatán, que además es una autopista muy cara, porque ahora que está muy cara, muchos de esos terrenos que se expropiaron a los ejidatarios. De hecho, muchos ejidatarios volvieron a tener lana porque se les expropiaron muchas hectáreas de esa carretera, no sé si sabías. Sí. Pero hay algunos que les tocó poco y a otros les tocó menos. Bueno, pues ahí la distribución la va a hacer el grupo ejidal, ¿no? Sus representantes, puesto que son, no es propiedad privada, sino es un derecho lo que se les dio. Entonces ahí es donde empieza a jugar esa parte de indemnización que platicamos ahorita. Y en el caso del particular, bueno, ahí entra en controversia porque habla de valor de mercado. Entonces es muy diferente hablar de valor de mercado, es muy diferente hablar de valor catastral, valor comercial, valor fiscal. Entonces, en el caso de esto de lo del tren que estamos viendo, lo de Oaxaca, de Tehuantepec, ¿cuál es el valor de mercado? Pues, ¿quién se dedica a vender rieles o locomotoras? Es muy difícil, o sea, determinar eso. Entonces, va a haber una controversia y seguramente, pues, el particular se va a ir al amparo, seguramente. Sí, supuestamente, dice el gobierno federal de que los bienes de la nación cuya explotación fue cedida a un particular, mismos que seguirán usando para continuar con sus negocios, Germán Larrea es uno de los hombres más millonarios del país. Y precisamente es uno de los que están afectados. Exactamente, es el que está directamente afectado porque él está trabajando Exposur, ¿no? Todo eso. Hablamos de bienes de la nación, por lo que debemos priorizar los intereses de nuestro país al lucro de un particular, es lo que comenta el gobierno federal. Sí, pero Alfonso y público, pues también así como está hablando de por parte del gobierno, pero también el particular tiene sus derechos, el derecho a la propiedad, el derecho de ejercer una actividad lícita y que lo permita las leyes. Entonces ahí también no es imposición, ahí tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Entonces seguramente entre las pláticas, Alfonso, que tuvo este señor inversionista con el Estado, es probable que también le ofrecieron valores accionarios en la nueva empresa paraestatal. Entonces esas negociaciones son las que pues de alguna manera no prosperaron porque
tampoco no es uno que imponga y el otro que pierda, ¿no? Porque uh-huh. también tiene un derecho, tiene un patrimonio este señor. Entonces, pues como buen visionario empresario, pues para él es número y para el gobierno es utilidad. Entonces, utilidad social, ¿no? Entonces, sí. Ese es lo que se debe equilibrar. Pues ahí está el punto de vista y ahorita se habló de una expropiación temporal, pero ¿por qué es temporal? Porque ya inició un proceso administrativo en el cual pues el inversionista va a demostrar que a él le está afectando sus intereses. Y más si tiene una concesión que todavía le faltaba como 10 años más, en el 2028 iba a vencer. Entonces, tiene ese derecho otorgado. Entonces, ahí es donde hay una contradicción. Me está expropiando algo que tenga una previa concesión. Es algo... pues que puede suceder a cualquiera de aquí, ¿no? Que tenga una pequeña concesión trabajando y por el hecho que diga, ¿sabes qué? Quiero hacer una escuela ahí o quiero poner unas oficinas de gobierno de utilidad pública. Pues hasta un lado. Entonces no es así nada más a los grandes inversionistas. A todos nos puede suceder. Por eso es que es bueno saber de la parte esencial de lo que es los principios de derecho, lo que es la legalidad, transparencia y que sobre todo el respeto a los derechos humanos. Muy viable. Bueno, pues es muy interesante todo lo que nos estás platicando. Muchas veces el desconocimiento de los derechos o de las leyes hacen que caigamos en problemas de no saber cuánto, por ejemplo, de expropiar. Tú tienes un... Fíjate, yo tuve una experiencia con unos amigos que tengo que trabajan en Carrillo Puerto. Ellos tenían terrenos en Los Chunes y con eso del Tren Maya los expropiaron, les quitaron, y de la noche a la mañana los vi con camionetitas y los vi, ¿qué onda? No, pues los pagaron, a mí me pagaron 2-3 millones de pesos, a mí me pagaron 1,800,000 pesos, a mí me pagaron tanto por la expropiación que vino por el enrielado del uh-huh. Tren Maya, ¿no? De la etapa que viene de Tulum hacia Bacalar. Así es. Y muchos de ellos, otros los expropiaron doble, les quitaron por el aeropuerto y por el Tren Maya. Exacto. Y fueron doble expropiación, les quitaron buen pedazo, pero les pagaron muy buen dinero. Así es. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Que es un arma de doble filo si tú lo quieres ver. Pero también es un beneficio a veces para los ejidatarios que el gobierno sí les está cumpliendo en algunos casos, porque hay algunos casos que hay quejas, pero en la mayoría, por ejemplo, SCT tiene varios problemas en varios polígonos, varios ejidos en aquí en Quintana Roo, en ampliación de carreteras y todo, porque no les ha pagado. Sobre todo también con la Comisión Federal en el tendido eléctrico, el tendido grueso del tendido eléctrico. Pero esto del Tren Maya y de los aeropuertos sí están pagando, el gobierno federal, el ejército, sí les está pagando a la gran mayoría de los ejidatarios o terrenos nacionales que tiene en posesión a alguien, porque hasta esa gente se le está pagando. Y precisamente, Efraín, acuérdate que también hubo esa controversia con los empresarios de la Riviera Maya, ¿no? Cuando empezó a verse lo del proyecto de la ejecución, empezaron a hablar de los terrenos que iba a cruzar en terrenos particulares. Solo que ahí son varios inversionistas uh-huh. y pues ahí se pusieron de acuerdo, ¿no? A hablar con el gobierno y no prosperó, ¿no? Va a estar muy interesante, fíjate, el aeropuerto de Tulum, porque yo estoy viendo, va a ser un aeropuerto que si puede y le dan chance, puede competirle al de Cancún, porque va a ser un aeropuerto multi...